Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a un programa nuevo de Recorre Caminos aquí por Teisa Sport Internacional. Hoy en la provincia de La Rioja vamos a recorrer íntegramente esta provincia, disfrutar no solamente de enoturismo, de parapente, de sus bellezas naturales que tiene, sino de un montón de cosas que seguramente a usted como a mí nos van a sorprender. Les propongo entonces que comencemos el programa del día de hoy. Gustavo Agüero es director de productos turísticos acá de la provincia de La Rioja. Gustavo, bueno, bienvenidos al programa. Y bueno, contanos un poco a la gente de Recorre Caminos, ¿qué tiene La Rioja para ofrecerle al turista? Bueno, bienvenidos a ustedes y les cuento que La Rioja tiene mucho. Tiene mucho recurso natural, tiene mucha historia, tiene mucha cultura. Y todos estos recursos que nosotros hoy contamos sean un motivo para que cada vez más gente, más personas, más turistas lleguen aquí a La Rioja a visitarnos y a disfrutar de todos estos paisajes. Uno llega a La Rioja y ¿qué no puede perderse? No puede perderse Laguna Brava, que es un sitio Ramsar, en la zona de Cordillera de los Andes, la zona de los 6.000, que son las montañas de más de 6.000 metros de altura que están en nuestra cordillera riojana, que limita con Chile, donde tenemos al Monte Piscis, por ejemplo, que es la segunda montaña más alta de América. No puede perderse visitar la ciudad capital de La Rioja con toda su historia. ¿Cómo está el turismo internacional con respecto a La Rioja? Bien, el turismo internacional de alguna manera cada vez está creciendo más. Nosotros tenemos al patrimonio de la humanidad, que es el sitio Talampaya, que está generando una demanda de visitantes muy importante, y eso hoy por hoy a nosotros nos está significando una gran llegada de turismo extranjero, para el cual estamos preparándonos como provincia. La hotelería, la infraestructura turística de la provincia está creciendo, así que bueno, estamos de alguna manera acompañando este crecimiento que estamos teniendo. Tenemos actividades de turismo de aventura, el vuelo en parapente, el tema del rapel, las cabalgatas.